¿Qué tal, fanáticos? Bienvenidos a su canal de vasos de cine y coleccionables. ¡Comenzamos! Chicos, pues el día de hoy queremos mostrarles los trajes que vamos a usar para esta película de Ant-Man y la avispa. Quantumanía, la verdad es que me encantaron, están muy padres, me gustaron mucho los cascos, están muy chidos y pues obviamente se los teníamos que mostrar, así que vamos a hacer el unboxing de ellos. Bueno, aquí tenemos el traje de la avispa, vamos a comenzar. Vean esto, vamos a comenzar con los brazaletes y pues bueno, ya sabemos que los brazaletes tienen por aquí unos discos que sirven para encoger o hacer grandes las cosas. La verdad es que está muy bonito el brazalete, me gusta. Así está, vean. Está bonito el diseño. Por aquí me imagino obviamente que aquí deberían de ir los discos. Te lo pones así, ¿verdad, productor? Es. Ah, ya sabía. Te andaba probando. Ahí está. Ah, mira, sí me quedó, pensé que no me iba a quedar. Está súper bien. Ahí está. Bueno, y por acá tenemos los guantes también. Vean. Aquí están los guantes en color negro con puntitos y blanco. Aquí está. ¿Este es esta manita? A ver si me queda. Produce. Luego no me gusta. Ah, pero lo bueno que estos sí me los puedo quitar y poner. Ahí está. Excelente. Voy a andar así. Y ahora sí, por acá tenemos el traje. Vean esto. ¡Uy! Vean las alas. Producer, ¿qué le pasan a mis alas? Ahí está. Pobre cosita fea. Las alitas. Están bonitas, me gustan. Y el traje, pues, es completo. Déjenme quitar esto. Aquí está. El traje es completo. Por la parte de atrás primero. Por la parte de atrás, pues, no tiene en sí. Aquí van las alas, ¿verdad? Ahí está. Aquí van las alitas. Ay. Ahí está, excelente. ¡Ay, qué bonito! Ahí van las alas. Y bueno, por la parte de enfrente se los voy a enseñar. Produce, hazte para allá porque soy muy larga, acuérdate de mí. Sospeché desde un principio. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, como una rodillera. Obviamente, pues toda la armadura de ella. Vean, esto se ve muy bonito. Me gustan los colores de ella. Porque es amarillo con rojito y pues negro el trajecito o azul. Se ve como azulito también, ¿verdad? Por la parte de atrás es azul. Bueno, la verdad es que está súper... Y todo esto me encanta, toda esta armadura porque se ve padre. Luego hace que también a nosotros se nos vea así como si tuviéramos cuadritos. Y se ve muy bonito también por la parte de las mangas. Vean, también tienen ese diseño en los colores. De amarillo, rojo, las líneas, negro y también como un poco de blanco. De los dos lados. Bien. Aquí está. Y lo que más me encantó de este traje. Esto. Vean esto. Está increíble este casco. Me encanta. Aunque no sé si voy a aguantar tanto tiempo con él. A ver, me voy a quitar los lentes. Bien. Ahí está. Está chido. Está chido, ¿verdad? Y vean esto. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se ve padre? Me gusta. Y aparte el de ella es amarillo. Esta, la de los ojitos es en color amarillo, ¿verdad? Está muy bonito, me gustó bastante el casco. Ve. Está padre. Y por ahí también tenemos el del producer, ¿lo enseñamos? ¿Sí? Y pues bueno, por acá tenemos el traje del producer, que él va a ser Ant-Man. Ah, so, vamos a hacer dos avispas y un Ant-Man. Órale. Ah, la producer, el tuyo está bien chido también, me gusta. Bueno, el color del producer pues es más rojito con negro. Vean, esta es la parte de atrás. También es completo el de él. Vean esto. Obviamente pues todo lo que es el armazón también. Está chido. Producer es... Ay, está bien largo. ¿Ya te lo probaste? No, ¿verdad? ¿Sí? Y por la parte de enfrente. Vean. Ay, aquí está como un cinturón. Es como un cinturón también. También tiene así como rodilleritas. Sí, ¿verdad? Aquí está. No tiene guantes. ¡Ay, mira! Sí, es cierto. El tuyo. ¡Ah! Lo siento. Lo siento. El de producer es completo hasta de las manitas. Así que el de él va a tener guantes. Es que la verdad, luego es un show.
Es un show estar con el celular más el que, por ejemplo, que graba, es luego no nos quiere detectar pues el touch del celular, entonces batallamos bastante. Yo te voy a ayudar, yo me los voy a poder quitar. Y luego, pues para comer, pues más. La parte de enfrente, vean también igual los cuadritos, aunque bueno, el producto sí tiene cuadritos, así que pues le va a quedar chido, se le va a ver padre. Vean la parte de arriba también y vean el casco del producer. Quiero que vean esta comparación. El casco del producer también es de plástico, pero obviamente es más duro, está más sólido. Y el mío no, vean, es también plástico, pero el material no es tan resistente como el del producer. El del producer pesa bastantito. Me lo voy a probar. Hola, Micha. No aguanto. Hola, el tuyo no, no, no lo aguanto. Y tiene también, ya te lo manché de maquillaje. Tiene adentro también, es diferente, a ver, mío. En el mío no tiene eso, ¿verdad? Ese colchoncito no lo tiene el mío. Vean, el de él. Para que no se vaya a lastimar y todo eso. Y luego todavía él se pone esto. Para que no le moleste el casco. Y lo voy a prender el tuyo. ¿Ya prendió? El de él, obviamente, pues en rojo, ¿verdad? Voy a prender el mío también. Los dos al mismo tiempo. Ahí está. Ah, pues es la misma, ¿verdad? Sí, sí se parece, es el mismo como que contacto, pero obviamente pues el material sí es muy diferente. El del producer está muy sólido y el mío sí se hace muy feito. De hecho, tengo que tener cuidado para que no se vaya a hacer feo. Entonces, ¿qué te parece, producer, si nos cambiamos? ¿Sí o qué? Hola, ¿qué tal, fanáticos? Pues así quedó nuestro cosplay para que vean. ¿Te gustó? A mí me gustó. ¿Sí? Ay, pero siento que no te escucho nada. Sí, definitivamente yo tampoco. No nos escuchamos. Está chido porque el productor nos puede decir que no gastemos y podemos gastar. Ándale. Ah, mamoncita, mija. Me gustó mucho el traje. Ya tiene, no sé, me lo tengo que quitar. Ya tiene como un año que se pidió. Sí. Más o menos, desde el año pasado, no con qué mes, ya teníamos mucho con el traje guardado porque se cambiaba la fecha para esta película. Así es. Y pues no nos aplicamos con la dieta. Pero bueno, la verdad es que sí me encantó. Vean las alitas. Ay, tienes alitas. Yo ya pregunté por qué no tengo alas y dijo el producer que cuando él me ofreció alas, yo dije que no quería. Sí, es que el punto es que a veces los trajes se compran con mucho, mucho tiempo de De anticipación, anticipación sí. y en el momento cuando ya dices, ala, sí me hubiera gustado con alas, o Ajá. ala, ¿por qué no? Sí hubiera Uy, querido uy, esto, uy, uy. etcétera, ¿verdad? Me tocó. Pero está Sí, chido. Así la andamos verdad todos sí. diferentes. Me gustó mucho el casco, creo que nunca nos habíamos puesto nosotros casco. No, no me No. acuerdo. No No. era la máscara de dinosaurios. Bueno, ándale. Ah, sí, Pero un solamente. casco tal cual, nada más el producer siempre decía que no nos escuchaba cuando le hablábamos. Y producer, lo siento, te comprendo hoy. Sí, definitivamente. Se siente que no se puede respirar. Exacto, me estoy La asfixiando. verdad. Así que bueno, yo creo que el día de hoy nos vamos a tomar unas fotos también, ¿verdad? Tenemos que tomarnos unas fotos aquí. ¿Vamos a modelar el Sí, traje? porque hoy nos tocó estar en otro lugar Hazte para la modelar. sombra. Eso. Ay, me voy a poner mi pose. Tu pose de avispa. Perfecto. Sí. Y pues sí, hoy básicamente Ay, venimos ahorita. a Espera, fotos. espera. Ella me hizo darme vuelta y no se da su vuelta, Listo. Perfecto. ¡Bravo! Falta el Sí. productor. Ahorita lo vamos a convencer. Así es, falta el producer. Y bueno, amigos, así quedó ya nuestros cosplays. Ahora sí ya obligamos al producer para que saliera también. Vuelta. Sí, producer, te toca a ti también. ¡Woo! Vuelta. El produce, el produce. Ahora sí. Así que bueno, pues para los que son de Tampico les hacemos la invitación que vamos a estar por allá el día miércoles 15 de febrero. Aquí vamos a estar, producer, 6:30 de la tarde, ¿verdad? A las Se 6:30. van a tomar una foto con nosotros en Tacama. Así que bueno, pues esto será todo por el video de hoy. Comenten aquí abajito qué les pareció nuestro cosplay. Y recuerden. Seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Adiós! Ah, sí es verdad, con tu disparador. ¿Me hago chiquita? Ay, mira, Ándale. somos así como que tú eres en grande y yo en pequeña. Sí. ¡Uy!